Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Walo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, bueno, pues! En ese primeros días de enero, primeros días, podamos entonces someter legislación para activar un plan Tennessee. ¡Plan Tennessee! Donde los puertorriqueños, ¡bárbaro!, nos vamos a autoconvocar, vamos a hacer una elección especial. ¡Elección! Y vamos a escoger dos senadores, dos, cinco representantes. ¡Cinco! Los vamos a enviar para Washington para que reclamen la estabilidad de Puerto Rico. Oye, el calendario dice que estamos a 3 de mayo. Si eso era penero, espero que no sea penero que viene, que no vaya a ser que sea muy tarde. Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta escuchando por internet el audio de euforia. WKQ580.com en el internet. Mis seguidoras y seguidores hacen como yo, se quitan la chancleta y con ella le dan pam pam, le meten caliente como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la Nación Chancleta. Tú y yo que somos los chancleteros. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero. Soy el chancletero mayor. Chancletero, tú, chancletero, yo, chancletero. Todito el mundo me dice ahí ven, chancletero. Chancletero, me llaman el chancletero. Exclusivo, exclusivo. Mayor Herrera. Exclusivo es mi modelo, por eso todito me dice chancletero. Chancletero, me llaman el chancletero. Momento de la sátira política y del comentario social, así que ponte cómoda la chancleta sin medias, porque chancleta con medias no se ve bien. ¡Platillos de guerra! ¡Platillos de quiebra! ¡Platillo de una vaina bien! Muchas gracias, que a ustedes les gusta. Se abre este espacio de sátira política y de comentario social. Comentario social, bueno, el que yo dejo caer de vez en cuando, que es mi opinión, a la que tengo derecho, pero sobre todo ustedes, las estrellas de este show, a través del teléfono del 765-6020 y la sátira política, el humor, que siempre tratamos de traer aquí para asimilar la realidad mejor. Alguna verdad se colará entre broma y broma y vamos llegando a nuevas conclusiones. Los tiempos son difíciles, pero no es imposible. Y si podemos con el proceso de la sátira política acercar al pueblo nuevamente a los políticos que se endiosan una vez que llegan al poder, pues qué chévere que lo podamos hacer a través de la sátira política. En este país simbólico que hemos creado de sátira política, al que conocemos como la Nación Chancleta, en donde discutimos la actualidad a fuerza de chancletazos, vamos a lo que no es noticia. En la Nación Chancleta hoy, esta viene publicada en el primerahora.com. Dice que el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, se reafirmó en que su homólogo de Guaynabo, entiéndase, el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, debe seguir en su cargo luego que fuera referido por justicia a la oficina del panel del fiscal independiente por 20 posibles violaciones al Código Penal y a Ley de Ética. Dice, igual recomendación le hizo a su abogado, o sea, Joaquín Montserrat de Matienzo, eso fue lo que le recomendó a Héctor O'Neill, pero dice él,
La secretaria de Justicia, y cuando digo él, el alcalde de Arecibo, don Carlos Molina, dice, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, hizo su análisis. ¿Y qué hizo? Lo refirió al FEI. Ahora le toca al FEI hacer su trabajo. Esa es la alternativa. Ahora el FEI tiene que hacer su trabajo. Hará lo que tiene que hacer, que es la investigación. Sostuvo así que el que también es presidente de la Federación de Alcaldes. Y él tiene razón. Honestamente, O'Neill no puede salir de la alcaldía todavía. Tiene que crear primero un edificio que sea el albergue de hombres vilipendiados que llevará su nombre, Héctor O'Neill. Me imagino que la casa protegida del hombre vilipendiado Héctor O'Neill. Estas no son las noticias en la Nación Chancleta. Elnuevodía.com reporta que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América aprobó el presupuesto de Omnibus, el Omnibus presupuestario, que incluye lo que se espera sea un alivio inicial de 295 millones de fondos de Medicaid para Puerto Rico, una asignación que tuvo la oposición del gobierno del presidente Donald Trump. Ustedes saben que hubo hasta una discusión por Twitter y todo este tipo de cosas, y dice que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, consumió un turno en el hemiciclo para respaldar la asignación. Ustedes saben que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington lo que tiene es voz, no tiene voto. Pero qué bueno que se logró esto. Lo digo sinceramente. Hace falta un alivio. Si esto es un poco de alivio, pues fantástico. Ahora les recuerdo a la comisionada residente, doña Jennifer González, que no pierda la oportunidad de provocar la discusión seria de Puerto Rico y que no estemos en el Congreso solamente para estar mendigando migajas. Más de eso más adelante, en un chancletazo que tengo ready, que yo creo que poca gente se espera. Estas no son las noticias en la Nación Chancleta. ¡Aquí está! ¡Ya llegó! La Junta de Supervisión Fiscal radicó esta mañana su solicitud para que el gobierno de Puerto Rico quede bajo la protección del título 3 de la Ley Federal Promesa. ¡Llegó la quiebra de la Junta! En la Junta, sube el agua y la luz, esto camina al revés. No hay democracia nada, esto está bien mal, esto se pone bien pelú. En la Junta. Se acabó la canción, siempre me pasa lo mismo. Me come la pista y se me olvida, de verdad que sí. Increíble. Ahí está. Es chiste, pero es serio. Lo estoy diciendo con un poco de humor, pero es serio. Primerahora.com lo publica. Dice que entonces también que el señor gobernador Ricardo Rosselló anunció que el gobierno de Puerto Rico se acogerá a la protección del título 3 de la Ley Federal Promesa, que implica una protección similar a la de la ley de quiebra. Esto es una cita del señor gobernador. Dice, tomé la decisión de solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal que Puerto Rico se acoja a la protección del título 3 para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo de los parámetros del plan fiscal. Dice que seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el acuerdo de reestructuración, el RSA, por sus siglas en inglés, establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo de puertorriqueño. Señor gobernador, lo digo sinceramente, y es una cosa que reiteradamente lo he dicho en este espacio, no solamente para usted, ni para el pasado, ni para el próximo que pudiera venir, o la próxima gobernadora de Puerto Rico. Como puertorriqueño, lo menos que puedo hacer es desearle lo mejor en la gestión que pueda hacer por el bien de Puerto Rico, de todas las puertorriqueñas y puertorriqueños, por encima de las ideologías y de los partidos políticos. Es lo menos que puedo hacer, desearle lo mejor, que esté en el mejor momento de pensamiento, de análisis, de toma de decisiones, que esté iluminado, si se quiere llamar de alguna manera, que esté inspirado. Es fuerte tener que leer esto y tener que entonces escuchar el acorde de que ante el déficit que hemos heredado,
esas son las cosas que como que uno dice, caramba, seguimos, ¿es esto un acorde de politiquería? Ojo, señor gobernador, lo digo en el momento más crítico de la historia reciente de Puerto Rico, y reitero, deseándole lo mejor a usted y a todo su gabinete, que gente capacitada no le faltan. Es muy triste tener que escuchar estas palabras suyas, y no lo estoy condenando, pero tan reciente como el 4 de abril del 2016, usted se había expresado, antes de haber sido electo gobernador, que la quiebra es la opción de quienes no cuentan con la credibilidad para negociar de buena fe y los que se niegan a fomentar las reformas necesarias para salir de la crisis. Es el vehículo para terminar de destruir la credibilidad de nuestro pueblo y dejar las cosas como están. La quiebra ha sido la peor agenda para atender la situación porque nos llevaría a una crisis mayor. Entonces, pues, no sé, a lo mejor el consejo que le puedo dar, si es que le sirve, yo espero que le sirva. Vamos a ser más transparentes y vamos a soltar la politiquería, y ojalá y que no pensáramos en la reelección del 2020 y más sobre eso en el chancletazo que ya mismito voy a dar. Porque mientras tanto, en el Nuevo Día se publica que el presidente del Partido Popular Democrático sostuvo que hoy no es un día para celebrar y advirtió que de ahora en adelante comienza una lucha para mantener en pie los servicios esenciales para el país. Dice que el día de hoy no es para celebrar, muy parecido a cuando se presentó el plan fiscal a la Junta, es un día muy parecido, no hay nada que celebrar. Esto lo dijo en conferencia de prensa en la sede del PPD en Puerta de Tierra, con una serie de gente que lo escoltaban, que yo cuestiono realmente si son líderes del Partido Popular, porque para mí son unos floreros allí, pero fantástico. Y aquí es una parte que, ojo, que el diablo está en los detalles, como les digo. Ahí estaban los alcaldes y él dijo, los alcaldes están aquí hoy porque van a tener que luchar para mantener los recursos necesarios para mantener los servicios esenciales a la ciudadanía. Van a tener que tomar acciones específicas para poder defender cada centavo dirigido a estos servicios del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, nadie quiere imponerle al pueblo ni lo que quiera hacer, ni el gobernador, ni mucho menos los alcaldes, etcétera, etcétera. Dice, lamentablemente el gobernador tuvo que dejar a un lado su discurso proselitario de campaña. Hace un año atrás decía que el asunto de atender la crisis fiscal y la deuda era un asunto de credibilidad y de buena fe. Fracasó el gobernador en ese asunto. Sigue por ahí Héctor Ferrer. Y dice, para salir de la quiebra hay que tener credibilidad y el gobernador lamentablemente no tiene credibilidad. Mire, Héctor Ferrer, lamentablemente es verdad, estas cosas miran la credibilidad, pero es que ¿quién tiene credibilidad en el Partido Popular Democrático? ¿Quién tiene? Dice, nosotros hicimos el trabajo, Héctor Ferrer dice, nosotros hicimos el trabajo que había que hacer y pagamos el sacrificio político por tomar las medidas que se debían tomar. Hay una crisis de transparencia bien profunda. ¿Quién tiene credibilidad en el Partido Popular, Héctor Ferrer? Pero bueno, esto yo creo que me lleva al momento de tener que soltar el chancletazo que tengo para todas y todos hoy. Antes del chancletazo que voy a dar, quiero establecer una vez más, yo que soy el hijo de Doña Provi, que sí que hago este espacio de sátira política y de comentario social, que trato de, a través de un poco de humor, si es que sale, tratar de, con ustedes, desmenuzar nuestra realidad y tratar de asimilar algunas verdades. Quiero establecer que yo soy responsable de lo que digo, pero los que me escuchan tienen la responsabilidad de entenderme. Yo no pretendo que los que me escuchan me den la razón, pero no necesariamente debo estar equivocado en lo que les quiero decir. Así que, poniendo eso adelante, para estar claro, vamos a empezar. Aquí, la deuda de Puerto Rico, aunque ha sido una deuda a la que nos han llevado la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, no cambia de que es una deuda que nos van a hacer pagar. Es dinero que tenemos que seguir trabajando para poder pagarlo. Es decir, tenemos que seguir trabajando porque a través de los impuestos, a través de todas las vainas, tenemos que pagar.
Así que vamos primero que todo a perdonarnos a nosotros mismos por haber sido tan irresponsables de seguir eligiendo gobernantes, gobernantes irresponsables, que nos venden el sueño de que nos van a dar pan, pero para tenernos luego de rodillas pretendiendo que nos conformemos con migajas. A estos gobernantes nosotros los vamos a seguir machacando. Seguiremos exigiéndoles que se comporten por la línea, que el gobierno se supone que para hacernos la vida llevadera, organizada, no para lucrarse a ellos mismos, ni para glorias vanas de poder, ni para asegurarse ellos un futuro económico, otorgándole contratos con dinero del pueblo a amiguitos del alma. Nosotros como puertorriqueños tenemos que procurar una revolución en la estructura de gobierno. Es una revolución de cómo hacemos las cosas en el gobierno. Pero ¿saben cuál es la revolución que no podemos postergar? La de la nueva gran lucha. Un pensamiento enfocado para la gran lucha que enfrenta esta generación. ¿Queremos ganar una revolución todos como puertorriqueños, juntos por encima de líneas partidistas o ideológicas? La gran lucha es la lucha por el desarrollo económico. No, y yo no estoy hablando de la lucha de la que habló Héctor Ferrer en la patética conferencia de prensa que ofreció hoy el Partido Popular en Puerta de Tierra. No, no, no. Eso es una lucha politiquera del Partido Popular. Cada generación le tocó una gran lucha. La generación de Ramón Emeterio Betances, la de José Celso Barbosa, la de don Pedro Albizu Campos, la de Muñoz y la de nuestra generación es impostergable. La gran lucha nuestra, la de nuestra generación, es exigir desarrollo económico para Puerto Rico. No estar de migajeros esperando por limona, no. Vamos a ponernos para serio. O sea, y se lo digo al Partido Popular, se lo digo al Partido Nuevo Progresista, al Partido Independentista. Llegó el tiempo. Estábamos pasaditos, pero ya, ahora que estamos a 3 de mayo del 2017, con la quiebra de una vez, llegó el tiempo de que suelten la retórica divisoria, eleccionaria, politiquera, que dejen de obligarnos a consumir al pueblo el perico de fantasía que nos venden, del terror que nos tratan de meter para tenernos cautivos votando por unos o por los otros. Por una bendita vez, suelten el juego de las sillitas musicales y hagan un frente unido para la gran lucha que es lo común para todos los puertorriqueños. La lucha. Esa gran lucha, en opinión del hijo de Doña Provi, es el desarrollo económico de Puerto Rico. Y a mí me gustaría que prestaran atención ricos, los pobres, los estudiantes universitarios, las uniones, los de izquierda y los de derecha. ¿Y por qué no? Todos los que son fanáticos politiqueros que les ríen las gracias al PNP, al PPD y al PIB. Porque por ahí siempre se repite, que la deuda la paguen los ricos. Ok, que la deuda la paguen los ricos. ¿Y qué hacemos para luchar por un plan de desarrollo económico? Se dice, que no nos corten dinero del presupuesto de la Yupi. Ok, nadie quiere eso, ciertamente yo no lo quiero. Pero, ¿qué hacemos para luchar por un plan de desarrollo económico para Puerto Rico? Que no queremos que me toquen mis derechos de empleado público, no quiero que me corten beneficios, las luchas de los beneficios, que al fin y al cabo, esos beneficios los pagamos nosotros como contribuyentes, pues fantástico. ¿Y qué hacemos para luchar por un plan de desarrollo económico? No, queremos la estadidad para tener dignidad en una soberanía federada, como la soñó Barbosa, igualdad. Oh, ok, ¿y qué hacemos para luchar por un plan de desarrollo económico para Puerto Rico? Aquí no hay que cambiar nada porque el Estado Libre Asociado es lo mejor de los dos mundos. Ok. ¿Y qué hacemos para luchar por un plan de desarrollo económico? No, porque la República Independiente de Puerto Rico nos va a traer la dignidad de mandarnos a nosotros mismos y hacer acuerdos de tú a tú con otros países. Fantástico.
¿Y qué hacemos para luchar por un plan de desarrollo económico? En estos momentos, y durante todo el día, se habla en los medios de noticias en Estados Unidos de que Puerto Rico está en planes de quiebra y se está hablando de la deuda que tenemos. No se está hablando de la estadidad, ni se está hablando de la independencia, no. Se está hablando de una crisis en los medios de noticias en Estados Unidos. Pues aprovechemos el momento. ¿Ustedes no les parece? Esto se trata ahora del pueblo puertorriqueño. La deuda la pagamos todos y no nos salva nadie, nada más que nosotros mismos, si la luchamos. Porque la Junta, al fin y al cabo, está por encima de todo lo que es la toma de decisiones en nuestro, con nuestro dinero. Hasta la administración de la Junta es nuestro dinero. Y nosotros venimos pretendiendo guiar un carro mirando para atrás. ¿Saben qué? Vamos a chocar. Si pretendemos guiar mirando hacia atrás, es el momento de guiar el carro mirando hacia el frente. Y esto no se trata de ser antiamericano. Al revés, yo pienso que esto es lo más americano que puede haber y que se puede hacer, que el ciudadano americano hagan ejercicio de sus derechos constitucionales para exigirle a sus gobernantes. En este caso sería el Congreso de los Estados Unidos. Pero vamos a hablar las cosas bien, correctamente. Es el momento de movernos todos, una sola voz, los puertorriqueños de la isla, los puertorriqueños que están en los estados, que son un paquetón, ¿cuántos millones son? Vamos a hacer presión en los distritos congresionales, a exigirle al Congreso que estamos en esta gran lucha y que queremos desarrollo económico para Puerto Rico y que hay que hacer un plan. Esto no es necesariamente ir a rogarle fondos. Esto no es a pedir un bailout o un rescate financiero, no. Esto es hablar, establecer un plan de desarrollo económico para aliviar al pueblo, que al fin y al cabo es el que tiene que pagar la deuda. Y la voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. De nada nos vale la estadidad. De nada nos vale la república ni el Estado Libre Asociado si no tenemos un plan de desarrollo económico ahora. Plan de desarrollo económico ahora. Disculpen que tengo que verificar una cosita aquí. El plan de desarrollo es la gran lucha que estamos enfrentando en estos momentos. Y vamos a hacer algo. Vamos al resumen de noticias. Vamos a unos mensajes bien importantes. Enseguida, más chancletazo. Después de esto. Estamos mejor que nunca. Gobé, los expertos están diciendo que se murió el ELA. Ándate, se murió el ELA. Eso están diciendo los expertos. ¿Cómo usted no estaba enterado? Sí. Se murió el ELA. Que el ELA lo lamento. Cuchín ya se va. Pa' Sevilla se va. Que el Papa Bellón mira, costó mucho. Mira. ¡Enfóquese, Gómez! Desde Benjamin Franklin, cuando descubrió la electricidad, tenemos un nuevo genio, el doctor Ricardo Rosselló. A fuerza de tubo nos quiere traer por encima del océano, desde los estados continentales hasta Puerto Rico, nos quiere traer gas por tubo.
Vamos a ver este video para que ustedes sepan de lo que estamos hablando aquí. Vamos a esto. Podemos contemplar hacer un tubo que nos haga llegar gas porque los precios de Henry Hub de los Estados Unidos son muchísimo más baratos. Pero en el caso de los tubos, usted sabe la experiencia de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño. Bueno, pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Bueno. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien baratos. Qué maravilla. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien. Estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos. Yo entendí, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Ricky, 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 Ricky. Me preocupo. No, pero no se preocupe, porque al fin y al cabo, no importa quién sea el candidato, terminamos votando por el tubo y nos dan tubo. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero, soy el chanquetero mayor. Chanquetero, llámame chanquetero. Chanquetero tú, chanquetero yo, chanquetero todito. Gracias. Casi 30 minutos pasado el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy Walo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. No me sacaron del aire a la cañona. Había que ir a comerciales y fue un timing preciso, pero voy a retomar en donde les estaba conversando hace un rato. Les decía que la deuda la pagamos todos y todas las puertorriqueñas y puertorriqueños y no nos salva nadie. Que la Junta está por encima de todo. Y nosotros, les decía sobre el ejemplo de que nosotros pretendemos como puertorriqueños estar guiando un carro, pero mirando para atrás. Hay que mirar para el frente. Les decía que esto no se trata de ser antiamericano, que esto es lo más americano que quizás podemos hacer. La gran lucha que tenemos que librar como pueblo, la nueva gran lucha de esta generación es lograr desarrollo económico para Puerto Rico. De nada nos vale la estadidad, ni la república, ni el ELA, si no tenemos desarrollo. Desarrollo económico ahora. Porque al fin y al cabo, el estatus puede cambiar mañana. Les tengo noticia. La deuda no se va a ir. ¿Y cómo yo creo? ¿Cómo el hijo de Doña Provi piensa que se puede aliviar la deuda? Es con desarrollo económico, no veo de otra manera. Desarrollo económico para Puerto Rico. Esa es la nueva gran lucha. Y se lucha yendo en un frente común del pueblo ante el Congreso de los Estados Unidos, que son los dueños de esta finca. Puede doler decirlo. A mí me duele decirlo de esa manera. No es fácil. Pero es la realidad. Y para exigir un plan de desarrollo económico para Puerto Rico, las protestas de la lucha ya no es en las calles de Atorrey. Las protestas y la lucha es donde hay que pelearla. Es en donde se reúnen los dueños de la finca, los que tienen el poder plenario sobre Puerto Rico. Se llama el Congreso de los Estados Unidos. Y ya está bueno de la politiquería. Vamos en un frente común para pedir desarrollo económico. Esa es la gran lucha. De hecho, el hashtag debería ser hoy la gran lucha. Seguir politiqueando, que nuestra clase política pretenda seguir politiqueando, es sabotear el futuro de Puerto Rico, más de lo que lo han hecho con sus irresponsabilidades. Y aquí tienen que entender que se acabó el jueguito politiquero de las sillas musicales.
de ver quién es el próximo que administra la colonia. Porque, ¿adivinen qué? No hay colonia que administrar si no hay desarrollo económico primero. Y yo pienso que parte de la estrategia de esta gran lucha para lograr el desarrollo económico lleva a que también, si Puerto Rico nunca se ha involucrado proactivamente en la política de los Estados Unidos, pues es la hora de que se involucre para provocar la discusión. Esto es un tema serio. El pueblo tiene que exigirle al Congreso que si nosotros no tenemos, el Congreso tiene que entender que si nosotros no tenemos voz ni voto en Puerto Rico, tienen que ser parte de la creación de un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Es Puerto Rico pidiendo una negociación, hablarla clara. No necesitamos un Estado o una República para lograrlo. Si es a través de la protesta que se logran las cosas, que aquí vamos a la calle, vamos a protestar, cosas que yo apoyo, la libre expresión, pacíficamente podemos hacer lo que sea. Pero si es con protesta, pues hay que moverse para Washington. ¿Qué rayos frente a la Junta? ¿Qué rayos en Nueva York? No, es en Washington, que se incomoden allá, que pasen la vergüenza allá, que nos sentemos seriamente a hablar. ¿Y cuántos millones de puertorriqueños no hay en los estados que son ciudadanos americanos? A meter presión a través de los distritos congresionales y nosotros en la isla a hacer nuestra parte, a llevar un frente común al lugar donde se administra esta finca que se llama Puerto Rico. Y si hay buena fe y reconocemos del saque que la Junta de Control Fiscal está por encima de nuestro gobierno local, pues hace falta que vayan de la mano, agarraditos de la mano, Tomás Rivera Chats, Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi y los que falten ahí. Que vayan con Hernández Colón, con Eduardo Batia, con Héctor Ferrer y Carmen Yulín. Y por qué no, que vayan de la mano con Rubén Berrío, María de Lourdes, Dalmao, a todos los que puedan sumar, si es que les queda dignidad de ser líderes para un pueblo que lo que necesita es luchar por un plan de desarrollo económico. Es el momento de un frente común para un desarrollo económico. Es el momento de hablar el pueblo de Puerto Rico ante el Congreso, o van a sentir la presión del pueblo en la isla y fuera. Esa es la gran lucha, el desarrollo económico de Puerto Rico. Pero los políticos tienen que tener claro una cosa, a soltar el protagonismo. Los líderes sindicales también tienen que entender que tienen que soltar el protagonismo. Los líderes religiosos tienen que soltar el protagonismo. Los verdaderos líderes no son los que son protagonistas. Los líderes, los que son de verdad, son herramientas para que el pueblo llegue a la meta. Que en este caso sería, en mi opinión, lograr desarrollo económico para Puerto Rico. Tienen que soltar el jueguito de las sillitas musicales, como les decía hace un rato, de administrar la colonia. Porque les tengo noticias, la posición del gobernador, la posición del presidente del Senado y de la Cámara, y los alcaldes, ¿por qué no? Son floreros con lo que acaba de pasar hoy. Todos valen hoy lo mismo que vale un florero. Y al señor gobernador Ricardo Rosselló, y lo digo, y esto que voy a decir podrá chocarles a muchos como lo voy a decir, pero lo voy a decir en serio, lo digo seriamente. Señor gobernador, doctor Ricardo Rosselló, usted debería aprovechar el tiempo y provocar una discusión en el seno de la metrópoli, allí en el Congreso de los Estados Unidos. Usted debería empujar el plan Tennessee sin importar lo que opine la gente. Lo digo sinceramente. ¿Usted sabe por qué pienso que es una tremenda estrategia que usted haga eso ahora? Digo, para empezar, que no tiene nada que administrar, ¿no? Pero es buena idea, me parece, porque al menos eso nos acercaría a una discusión seria con el Congreso sobre lo que hace falta aquí inmediatamente, que es desarrollo económico para Puerto Rico. Cada segundo que usted, señor gobernador, desperdicia politiqueando, pensando en qué va a decir o hacer para acercarse a una reelección en el 2020, sobre todo con las peleitas estas públicas insípidas con la alcaldesa de San Juan, son segundos preciados menos que tenemos para ganar la gran lucha que tiene el pueblo de Puerto Rico, que es el desarrollo económico. Ah, por otra parte, doña Carmen Yulín, la alcaldesa de San Juan, le tengo noticias a usted también. Usted debería
dejar de estar politiqueando también. En vez de estar jugando a la revolucionaria, pensando en cómo va a lucir en la moneda puertorriqueña como primera presidenta de la República, poniéndose sus bandanas y sus atuendos de guerrillera, mire, aproveche el talento que tiene usted para provocar discusiones. Porque si algo, el talento que usted tiene principal es provocar discusiones. Y con el inglés, y esto lo digo sinceramente, el inglés casi perfecto que usted habla sería espectacular para aprovecharlo y que haga la gran lucha que hay que librar ante el Congreso de los Estados Unidos. Porque tanto que usted utiliza los recursos públicos del municipio, o se dice por lo menos que usted utiliza recursos del municipio para que hayan manifestaciones de lo que sea que pase en San Juan, pues mire, redirijalos para que haya un frente común para exigirle al Congreso de los Estados Unidos un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. Y los constituyentes de San Juan deberían exigirle eso a usted. Nuevamente, sí, los gobernantes que hemos tenido de todos los partidos tienen culpa de la situación en la que estamos. Tienen culpa de a donde hemos llegado como pueblo, pero vamos a mirar hacia el frente. Porque no importa si tú eres capitalista o te gusta el comunismo, o si eres socialista, como te quieras llamar, no vas a poder vivir ni en comunismo, ni en capitalismo, ni en ningún otro sistema si no ponemos la presión en el Congreso. No es arrodillado mendigando migajas en el Congreso. Es exigir que desarrollemos un plan para Puerto Rico económico. Llámenle como quieran. Si ustedes quieren hacer un cónclave, un frente común, pero hay que unir a las mejores mentes del país sin protagonismos, por el bien común, por el desarrollo económico en una sola voz. Necesitamos desarrollo económico. No podemos estar rogando a que nos salven. Vamos a exigir un alivio. Vamos a exigir un desarrollo económico para poder estar en mejor condición de pagar la deuda. Y en el proceso de esta gran lucha, exigir que nos quiten la junta. Como les decía al principio del programa, cada generación tiene su lucha. La de esta generación, la nuestra, debería ser una lucha por el desarrollo económico de Puerto Rico. La gran lucha. El desarrollo económico. Y si luego de haber intentado esta gran lucha, unidos, no logramos adelantar un plan de desarrollo económico y de que haya justicia económica para el pueblo, entonces les juro, puertorriqueños y puertorriqueñas, que nuestro derrotero será impostergable. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a las líneas. 765-6020. Sean ustedes los analistas del pueblo. Nuevamente, o pretendo que me den la razón, quiero escucharlos ustedes ahora. 765-6020. El hijo de Doña Provi. La Nación Chancleta. Quiero escuchar a mis chancleteritos y chancleteritas. Y por qué no, nuevos oyentes que estén por ahí detrás de las piedritas. ¿Quién me habla por acá? La Revolución. Revolución, primera llamada del show. Dime algo. Vamos a arreglarle el problema, brother. Vamos a arreglarle el problema. Todo el mundo tiene que existir. 900,000 personas no pueden estar pagando el país. Ahora mismo le pusieron un impuesto a los cigarrillos que duplica el precio del valor. Uh-huh. Valían 5.30, ahora valen 10 pesos, señores. Así no vamos a echar para adelante. Oiga, ¿por qué no es mejor ir al muelle y decirle a las tabacaleras, mire, baje el producto, deme un alivio? Oiga, todos los productos que entran por el muelle, ¿usted lo quiere meter aquí? Si pasan de cierta cantidad, me lo tiene que producir aquí en el país. Revolución. Usted tiene que mover la mente, señor. Usted tiene que mover que los productos que entran en el país, obligar a estas compañías a producirlos aquí. Bueno, te agradezco, Revolución. Vamos para la próxima. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Te habla Miguel de la calle. Cuéntame, amigo. Cuéntame. Buenas noches. Adelante. En principio estamos de acuerdo de que todos los gobernantes de diferentes partidos han tenido culpa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque ellos son gobernadores, después dejan
son representantes, después son senadores, después son ayudantes de la Cámara, claro, son ayudantes del Senado. La pregunta es, ¿los vamos a dejar impunes? Bueno, ¿o qué vamos a hacer con ellos? Totalmente. Y a mí me gustaría que alguien pagara, pero la verdad del caso, vamos en orden de prioridades. O sea, sí vamos a seguir exigiendo que se comporten por la línea y haremos lo que tengamos que hacer localmente para que estén puestos para el pueblo y no para ellos mismos. Ahora bien, eso lo dije al principio. Ahora bien, ¿qué rayos van ellos a gobernar si ahora de facto estamos en quiebra? Estamos en quiebra, son unos floreros. Entonces, ¿sabes qué? La lucha la tenemos que mover de Puerto Rico al Congreso. Y tenemos que hacer lo que haya que hacer, porque aquí no va a quedar país para que nadie gobierne, ni Estado, entonces, ni colonia, ni lo que sea. Entonces, mírate, sí que la lucha se quiere hacer a nivel del Congreso. Uh-huh. Que teníamos un comité de auditoría para auditar la deuda. Uh-huh. El Tribunal Supremo dice que sí, que tienen que auditar la deuda. Uh-huh. Y viene el Senado y deroga la ley. O sea, realmente aquí los grandes intereses, que están defendiendo los grandes intereses de Estados Unidos, y somos entre nosotros mismos. Pues entonces me hace mucho sentido de que la gran lucha que tenemos que librar es un frente común y tenemos que ir a las entrañas del monstruo, que es en Washington D.C. Eso no nos hace antiamericanos, al revés, nos hace tan americanos como el que más. Se supone que eso es parte intrínseca de la mentalidad de la idiosincrasia democrática. Idiosincrasia democrática de los Estados Unidos, del estadounidense. Aprovechemos. Estamos manos. La gran lucha es plan de desarrollo económico. Reitero, esta no es la lucha. Esta no es la lucha de la que estoy. Lo que está hablando el hijo de Doña Provi no tiene que ver nada con Héctor Ferrer. Qué patético me pareció la conferencia de prensa. Todo el mundo politiqueando con la vaina. Y no perdemos la oportunidad para seguir. Porque estamos pensando en el 2020. Sí, con todo esto de la quiebra, todavía el PNP, el PPD, todavía con la retórica. Y la invitación mía es, suelten la maldita retórica de tratar de meternos un perico de fantasía de que esta vaina se va a arreglar aquí en Puerto Rico con las elecciones y que vota por mí y vota por el otro. Este es, la lucha es, toditos tomados de la mano, Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chats, Pierluisi, los que tú quieras sumarle al Partido Nuevo Progresista, con los populares, con los PIB, con todo el mundo, las grandes mentes, los grandes líderes, si es que les queda dignidad de llamarse de líderes o de hacerse sentir líderes, que suelten el maldito protagonismo, que suelten el maldito juego de las sillitas musicales y para Washington es que es a pedir que hablemos de un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. No a mendigar de que nos den fondos federales por darnos fondos federales. Si algo cae, qué bueno. Bienvenido, hace falta. Lo que sea para aliviar al pueblo, bienvenido. Pero el verdadero alivio para el pueblo es un plan de desarrollo económico. Que haya trabajo. Que haya estabilidad económica en Puerto Rico, porque no quedará nada. Como les dije hace un rato, puede cambiar el estatus mañana y la deuda todavía va a estar ahí. Puede llegar la estadidad mañana, la deuda va a seguir ahí. Puede llegar la república mañana y va a seguir ahí la deuda. Y puede estar el ELA o el ELA mejorado y saben que la deuda va a seguir ahí. La única forma ante mis ojos de que la deuda se alivia es con un plan de desarrollo económico. Y esa lucha hay que darla en Washington. Y esa lucha nos tienen que ayudar los puertorriqueños y puertorriqueñas que están escuchando a través del internet. Sea en Florida, sea en Texas, sea en California, sea en Nueva York, en donde sea. Metiendo presión en sus distritos congresionales. Y la parte nuestra, desde la isla, es estar agarrado de las manos, soltar el protagonismo y meterle. Soltar que los religiosos tumben el protagonismo religioso, que todos agarraditos, los sindicatos a ponerse para esto, los líderes políticos a ponerse para esto, si es que les queda dignidad de llamarse líderes de un Puerto Rico que quieren ni que para mejor. 765-6020, yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? El Aaron Tipo. Aaron Tipo, dime algo. Oye, Walo, aquí hay esperanza, pero hay esperanza si todos podemos entender que
que ya es hora de hacer a los políticos. A mí me gustaba una palabra que usaba Ricky, fíjate, cuando hacía la campaña, y es que tiene que haber accountability. Uh-huh. Y honestamente, yo no sé cómo rayos traducir accountability. El que tiene que adjudicarse responsabilidades, Pero ¿sabes qué? Exacto. Vamos al... Mira, pueden adjudicar responsabilidades, es más, podemos inventarnos un paredón, podemos hacer lo que ustedes quieran. ¿Dónde está el plan de desarrollo económico? ¿Qué hacemos con el plan de desarrollo económico, Iron Tipo? ¿Qué hacemos con el plan de desarrollo económico? Pero es que se supone que sería un plan. Pero es que se supone, vamos, Iron Tipo, ¿en qué? Papi, no es, oye, no es para defender al gobernador, ni al anterior, ni al que venga, pero gente, la lucha la tenemos que dar en el Congreso, mi pana. Exacto, y yo lo he dicho todo el tiempo. ¿Dónde se brega el estatus? En Washington, pero estamos hablando algo que sobrepasa a corto plazo el estatus, porque la deuda va a seguir ahí. Es el plan de desarrollo de Puerto Rico económico, porque la pagas tú y la pago yo. Claro. Dale, y by the way, el problema no es el estatus. El problema es que la gente que lo han administrado, lo que han hecho es botar los chavos. Dale, Iron Tipo, te quiero. 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Lourdes, dime algo. Mira, me alegro tanto haber prendido la estación cuando la prendí, porque es la primera vez en tanto tiempo que veo una persona hablando algo que tiene sentido. Yo me mudé a Puerto Rico, soy puertorriqueña, pero me crié en Estados Unidos en varios sitios y volví porque quería estar aquí. Y desde que volví, nos pusieron el sales tax, ha sido una cosa como detrás de otra. Y yo veo es que siguen votando, la gente va y vota por la misma gente. ¿Cómo salimos de esta gente? Pues mira, nosotros tenemos que dejar de votar por la misma gente y tenemos que envolvernos desde un principio en lo que está pasando en la política desde antes de las primarias para... poder entonces traer gente que eso está fantástico. Tengan la inteligencia y la madurez y las metas para todo Puerto Rico, no viviste, solamente para su ideal. Cuéntame algo, tú viviste en Estados Unidos, ¿tú en qué distrito congresional vivías? Mi papá, que es puertorriqueño, y mi mamá también, estuvo en la Fuerza Aérea 20 años. Está bien, ¿en qué distrito congresional vivías? Vivimos en un montón diferente porque nos mudábamos muchísimo. Ah, bueno, está bien, fantástico. Okay, pues gracias. 765-6020. Sí, quiero hablar con alguien que de verdad esté conectado con la política en Estados Unidos. ¿Quién me habla por acá? Buenas noches. Ajá, adelante. Sí, Ángel Rosario. Ángel Rosario, sí, adelante, Ángel. Mira, yo tengo una idea bien conceptual, a ver si tú estás de acuerdo. Yo pienso que la última opción que tenemos son ustedes, los periodistas. No, déjame parar un segundo. No, yo no soy periodista, pero gracias si piensas que soy periodista. No lo pretendo ser ni quiero que me llamen periodista. Pero adelante. Bueno, aparte de todo, pienso que es uno de los mejores shows que he escuchado ever. Gracias. Pero continúo. Gracias. Nosotros necesitamos crear un ambiente hostil para estos políticos a base de preguntas directas, dejar el panismo. ¿Sabes? O sea, hacer preguntas directas a los políticos que en verdad se les haga bien complicado contestar, que tengan que contestar con la verdad. Y de esa manera ya tú verás que, o sea, se les va a acabar el jueguito, el palabreo, el politiqueo. O sea, yo pienso que ustedes son la herramienta que nos quedan para hacerlo ver la realidad y que ellos tengan que contestar las preguntas como las tienen que contestar. A mí me gusta mucho eso, simpatizo con eso. No creo en las preguntas de relaciones públicas. No creo en las relaciones públicas. Creo que se hace muchas relaciones públicas hace muchos años. Hemos caído en muchas partes, en muchos programas de televisión, en muchos programas de radio, hemos caído en eso y pues sí, eso es parte de la responsabilidad vicaria que cada ciudadano tiene que responder ante lo que eso haya provocado o dejado de provocar. Lo que sí yo quiero enfocar, si tengo una posibilidad, lo he dicho anteriormente, si el hijo de Doña Provi puede ser un poco de aliento, de ánimo para todas las puertorriqueñas y puertorriqueños por encima de ideología y de partidos políticos, fantástico. Si
Si están ustedes en desacuerdo con lo que digo, fantástico, pero estamos conversando. Quizás es una conversación que no se da en la radio. No es común este tipo de conversación. Y si hay una posibilidad de que hoy yo pueda volver a machacarles, que en mi visión particular es la gran lucha de esta generación, es ir en un frente común al Congreso a pedir trabajar un plan de desarrollo económico de Puerto Rico. No es ir a rogar un rescate, es ir a exigir un alivio a través del desarrollo económico y en el proceso exigir que se nos quite la Junta. De lo demás, se supone que si hemos aprendido las lecciones recientes de la cochambra politiquera que tenemos en Puerto Rico, esa la podemos ir ajustando en el proceso, porque esa sí que es una lucha local. La lucha del futuro de Puerto Rico no está, en mi visión, hoy que estamos a 3 de mayo, después de haber visto lo que está pasando y lo que me imagino que falta, es que es el desarrollo económico. Eso no se lucha en las calles de Puerto Rico ni cuando venga la Junta de Control Fiscal a reunirse en el Conquistador. No, ya definitivamente con la quiebra, esto es una conversación a nivel de los dueños de la finca. Los dueños de la finca es el Congreso de los Estados Unidos. La finca es Puerto Rico, duele decirlo, hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Hacen falta las mejores mentes del país. Y los que todavía se dignen de que tienen seriedad y que dejen a un lado la aspiración de la reelección, como en el caso de Ricardo Rosselló, y que dejen a un lado las aspiraciones de la elección como Carmen Yulín y Héctor Ferrer, que me da un asco. Cada vez que veo que pierden un segundo, estar en la retórica politiquera, me dan asco. Y el PIB, más asco todavía, esperando que la independencia llegue por rebote. No se trata ahora mismo de la estadidad, la independencia o el Estado Libre Asociado, porque puede cambiar el estatus mañana, y si no hay desarrollo económico en Puerto Rico, no vamos para ninguna parte. ¿Dónde se lucha esa gran lucha? Es en el Congreso de los Estados Unidos, a utilizar todos los recursos, a movernos, a ir todos de la mano en un frente común. Que me prueben equivocado. Que me prueben equivocado que pienso que no tienen la babilla de anteponer sus aspiraciones politiqueras para que haya un Puerto Rico mejor y que haya desarrollo económico en Puerto Rico. Que me prueben equivocado. ¿Saben por qué? Porque aquí es el protagonismo de los líderes religiosos, de los líderes sindicales y sobre todo de los partidos políticos. Maldita sea las carreras políticas. Se trata de un proyecto que es más importante que el estatus político. El proyecto más importante que tenemos es dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el país mejor que lo que lo encontramos. Para que eso suceda, tiene que haber desarrollo económico, y esa conversación y esa lucha y esas protestas y todo lo que querramos hacer estratégicamente es en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington D.C. Así que la ayuda que puedan meter los puertorriqueños y puertorriqueñas desde sus distritos congresionales a meterle presión a sus congresistas, bienvenida. A los políticos que se pongan pa' serio y que digan, mira, ya esto se fastidió, somos unos floreros, vamos de la mano toditos, vamos a resolver esto y después nos metemos de nuevo en la lucha libre de siempre. Si no tienen nada que administrar, no hay colonia que administrar. Donde hacen falta ustedes es allá. Donde hace falta Ricardo Rosselló, Héctor Ferrer, Rubén Berrío, María de Lourdes, todos los líderes de los partidos políticos es allá. Carmen Yulín, allá. Póngase su bandana y su ropa de guerrillera y para allá. Debe estar en la pelea chiquita, las ridiculeces politiqueras para que nosotros nos estemos divirtiendo. Porque ¿sabe qué? Este programa no existiría si ustedes no fueran tan desconsiderados con el pueblo. Si ustedes verdaderamente estuvieran pensando en el pueblo, este programa no existiría. Este programa no existiría. Y ese es mi sueño, que este programa deje de existir. Porque el día que deje de existir este programa significa que Puerto Rico
Puerto Rico está mejor encaminado. Muchas gracias, damas y caballeros. Muchas gracias a mi control técnico, el ingeniero. A esta hora lo fue Guillermo Pacheco en el Master Control de WKAQ 580 en San Juan. Gracias sobre todo a mis chancleteritos y chancleteritas. Mi nación chancleta, la conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas partes. Estoy como WALOHD, se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Bruh!